Soy Cecilio de Juana, he sido tapicero toda la vida. Soy de Duruelo de Segovia, de la Vega del Duratón, de donde están los buitres leonados. El río Duratón forma unas, da la vuelta, tiene unas curvas y unos retrocesos, y los buitres están entre las peñas, de un lado a otro. Y allí llevé yo al doctor Rodríguez de la Fuente unas cuantas veces a verlo. Entonces era un camino de cabras. Hoy, pues es ya una autopista casi. Hace mucho tiempo que no voy, porque yo vivo aquí hace ya 40 años. Y medio sí, canario. Sí, por eso dice una de mis poesías, digo, entre dos hermosas tierras tengo el corazón partido. Segovia porque nací, las Canarias porque vivo. Y te voy a decir por qué, porque ya desgraciadamente han muerto bastantes tapiceros este año pasado. Y los que quedamos, pues ya no enseñamos a nadie porque nadie quiere aprender. Y como nadie quiere aprender, pues claro, no se hace nada ya. Antes venían los chicos a que los enseñaran, ahora nada, se van a la playa y el teléfono y al fútbol y nada más. Ya no queda gente joven que quiera trabajar, no. Eso para ellos es una desgracia hoy trabajar. Además, lo hacen todos los chinos, ¿para qué van a trabajar los españoles? No, es muy bonito. El mundo de la tapicería es un arte muy bonito y hay que tocar muchos palillos. La tapicería es muy difícil. Yo soy ebanista también, de profesión, de muchos años llevo. Pero yo me cambié a la tapicería, aunque era tapicero y ebanista, estaba aprendiendo los dos oficios. Y me cambié a la tapicería, porque era más sencillo de ganar dinero, no más sencillo de trabajar, porque en la tapicería no ves las faltas hasta después de hechas, en la ebanistería lo vas viendo, pero en la tapicería unas telas te cambian de estirar, y al estirar una tela igual has cortado ayer un tresillo y te sobra con 20 metros y mañana cortas otro y con 22 no tienes. Porque estiran, porque no estiran, porque las flores, hay que tener en cuenta muchas cosas para ser tapicero. Las flores, el centrar las flores, el ponerlo todo a punto, el que te salgan los colores de la tela bien, porque como las telas, las miras por un lado y te dan un color, las miras por otro y te dan otro tono, o sea que no sabes cómo ponerlas muchas veces. Hay que hacer muchas pruebas, antes de hacer un sillón hay que hacer muchas pruebas. Por eso yo a los alumnos se lo explico bien, y ya lo aprenden el primer día. Cuando no lo han aprendido, se lo vuelvo a repetir. Y entonces ya lo aprenden. Pues es que, claro, lo hacen con materiales bastante baratos. Como compran mucho, hacen materiales muy baratitos, pues lo pueden dar. Pero es que nosotros hacemos un tresillo que haga yo para mí y no me cuesta menos de 1000 euros haciéndole yo un tresillo. Un tresillo, hablamos de un tresillo, sin ser una cosa grande, buena, buena, buena. Sino normal, pues son 1000 euros los que te cuesta, más el trabajo que no lo cuento, porque lo hago yo para mí, por ejemplo. Claro, eso ya es un... lo dan como pueden. La mitad de ellos, ¿sabes por qué se dan baratos? Porque no los pagan, ¿me entiendes? Porque yo conozco a uno que ha traído un montón de sillones, de containers, que todavía tiene containers en el aeropuerto, y resulta de que los da baratos. Yo decía, pero ¿cómo los das baratos? ¿Y cómo los puedes dar tan baratos? Porque no los pagaba. Como los pagaba, pues oye, de esos hay varios. Una silla, bueno, se hacen por 6 sillas normalmente de comedor, pues empiezas a deshacer. Hay muchas formas de hacer una silla, ¿eh? Una silla puedes hacerla bien, bien y cobrar 30 euros y ser barata. Y puedes hacerla en 20, la misma silla, y ser cara. ¿Por qué? Pues porque no meter goma. ¿Por qué? Porque no la deshaces. La tapizas encima, pues ya está, muy barata. Te quitas, porque cuesta más deshacer una silla que hacerla. Y entonces, pues claro, hay tapizadores que dicen, bueno, pues ¿cuánto me cobra fulano para hacer una silla? 30 euros. ¿Cuánto me cobra el otro? 20. Pues al de 20. Pero es que no te hace nada. Te hace nada, claro. Y entonces, pues ahí sus pegas. La tapicería tiene muchos engaños, eso sí. ¿Sí? Engaños todos los que queramos. Todos. Desde que empiezas a hacer un tresillo, empiezas porque le pones madera baratucha. Lo primero. ¿Está contrachapado? Claro, contrachapado la mitad y la otra mitad de listones malos. Pues claro, puedes hacer un tresillo barato. Hacer un tresillo bueno, de los que yo hacía,
que esto salía hace años a 1000 y pico euros, luego lo vendían acá como lo daba la gana, claro. Pues eso es una cosa, y luego hacer un tresillo baratucho, pues es otra. No se parece en nada, una cosa... El mismo tresillo también le puedes tapizar más caro y más barato. Empiezas a quitarle valor. En la madera lo primero. Lo segundo es la goma. En vez de meter goma de 25 kilos, le metes de 20 o de 15. Pues ya le quitas mucho valor. Luego después, en vez de meterle una tela buena de 20 euros, por ejemplo, pues le metes una tela de 10 euros, pero de doble de ancho encima, fíjate. Que le haces con la mitad de metros. Pero claro, así te queda. El tresillo no tiene el valor del otro, ni mucho menos. Y el gasto, la tapicería es muy amplia, muy grande, muy grande, muy grande. Hay muchas cosas que aprender. En la máquina de coser, si supiera la cantidad de secretos que hay, es increíble. Es increíble la cantidad de secretos que hay, que las mujeres todas cosen. Pero resulta que una cosa es coser y otra cosa es saber cómo se debe de coser. Es el levantar la aguja, el bajar la aguja en su punto, el levantar el prensatelas. Yo tengo las máquinas medio desarmadas, porque así, estando medio desarmadas, no me cuesta nada el ponerla como yo quiero. Como tiene que ser. Y luego después como yo quiero, claro. La bajo y la subo por mediación de unos cuantos tornillos, que es muy largo de explicar, y las máquinas cosen mucho mejor. Las mías, ¿has visto esa como cosía? La que hemos cosido. Pues cosas así, porque mis máquinas son las que mejor cosen. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo, llevo 60 años con ellas. Entonces, con 60 años, todos los días, cosiendo 10, 15 horas, aprendes muy bien a coser a máquina, ¿sabes? Aprendes muy bien. Pues hombre, los oficios se están perdiendo. Y si no hacemos algo por aprender, pues no va a haber tapiceros, no va a haber fontaneros, y lo van a hacer todos los chinos. Porque lo que no eran los chinos ya, a ver, aquí ya no viene nadie que le enseñe. O sea, alguno viene. Pero resulta de que viene alguno que no quiere aprender, que viene solamente a que se cree que ser tapicero es como ir al bar y pedir un café. Póngame un café. Y se cree que porque yo le enseñe un poco va a ser tapicero. Pues no, hay que estar muchos años. A partir de los 60 años de oficio es cuando se empieza a aprender, cuando ya nos fallan las fuerzas. Pero tenemos el talento por delante, la vida, y tenemos todo, todo, o sea, menos los años que nos matan, tenemos la experiencia, y la experiencia es un grado, pero grande. Sí, bastantes veces, sí. Sí, la tengo por aquí. Patricia estuvo hace poco aquí conmigo, porque vine aquí. Yo la dije que iba a ser... ¿Tomas tus cafecitos con ella? Sí. La dije que iba a ser Mir de España, que para qué quería aprender a coser a máquina, porque ella estuvo aquí aprendiendo a coser a máquina conmigo. Y entonces le dije, pero con ese cuerpo no necesitas tú aprender a nada. Digo, ese cuerpo debe comer y tal. Yo así de cachondeo. Dije, pero es que a mí me gusta mucho y tú como sabes tanto de coser a máquina, quiero aprender contigo. Digo, bueno, pues yo te enseño. Y aquí digo yo aquí, Patricia Rodríguez, Mir de España 2008, la guapísima del Charco del Pino. De Tenerife. Y aquí la digo, tú eres la que le quitaste a la manzana el color, a la nieve la blancura y al lucero el resplandor. Desde los realejos, Tenerife también. Pongo aquí en esto.